arrived in Iquitos, Peru, dropped off my bags and my hostel, and I'm extremely hungry and thirsty, and there's this market that I want to go check out here. It's called Mercado Belén. Seems really cool. So yeah, I'm gonna get one of these motos y vamos. Hola, ¿cómo estás? Mercado Belén, por favor. Just arrived. Cinco soles. ¿Tienes cambio? Sí. Okay, que tengas un buen día. Okay, so I just paid cinco soles, five soles, for that little strip on that moto, and here we are in the market. Hola, ¿cómo estás? They got a lot of, I don't know why, that guy just tapped his mom to signal I had a camera. I've heard that he got robbed here, so gotta be careful with that, but it seems mostly to be just clothes and stuff, and then the guy was telling me that I walk down there to the right, and then I'll find all the cool stuff. They have lots of plant medicines, like crocodiles, and you know, we'll see what we can find, but chicken. Hola. Look at this. Oh, okay. Yeah, so it smells like some good meat. I'm starving. ¿Qué es eso? Esta es chicha. ¿Tienes copas? ¿Tienes copas? ¿Beberla? No. Okay. Well, there's something called chicha here. Chicha morada is a fermented purple corn, and it's really good. I wanted some, but she had no cups to drink it. I'll definitely be able to find some here. Be able to find something cold too. Okay, so this is the market that I was thinking of. They have all these plant medicines here. Hola. Hola. Yeah, so they have all these bottles. And like, they have a lot of stands of just all these bottles. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué son las botellas aquí? Para 21. Sí, pero ¿qué hacen? ¿Son medicinas o...? Medicina natural. Ok. Medicina. ¿Está bien si estoy grabando? No hay problema. Preguntarme, man. Sí, dime algo. Ah, esto y esto es por rapé, sí. Ah, el rapé, también opio. A mi propio, así que puedo usar mi propio boca. Okay, so this is for something called rapé. It's a form of tobacco here that they blow up into your nostrils. And I don't really know what it does. Probably something very strong. Oh, look, here's another one. This is for when someone else will do it to you. Muy chévere. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes? Tengo rapé. Rapé. De 7. Mm-hmm. Tengo así ayahuasca. Ah, okay, so él tiene ayahuasca. Chocolate caramelo. Chocolate de ayahuasca. Sí, pero caramelo, caramelo. Caramelo. ¿Y es psicoactiva o...? Sí, activo. Okay, so... Chocolate es esto, man. Ayahuasca. Oh, wow, so this guy's making ayahuasca chocolate. lo voy a probar el lunes, así que no voy a comprarla ahora. No hay problema. Pero, sí, es muy interesante. Hay sananga. ¿Qué es sananga? Para la vista. Para catarata. Me muestras. Y también. Sí. Y lo pongo en mi ojo y puedo ver mejor. Sí. ¿En serio? Sí. Y es que es muy fuerte para que lo pruebe. Muy fuerte. So he's got this other thing that you put in your eyes, and he's saying that it helps with the. ¿Quieres probarlo? Yo puedo probar. Sí, no hay problema. Grabando. Sí, grabando. Okay, vamos. Yeah. Okay, so I'm gonna try this. I don't really know what it is, but my guys here said it can make me see better. Grabando. Sí. Helado. Y, ok, vamos. Una. Aguanta. Aguanta, aguanta. Cierra tu ojo, cierra. Ok, so I got this thing in my eye. Sí. It's burning a little bit, but ¿y ahora yo puedo ver mejor? No. ¿Qué es? Un procedimiento. Sí. Necesito usarla muchas veces. Muchas veces. Ah, okay, so
I got this guy doing some kung fu. So apparently, pero no es una cosa que sientes en una vez. Necesitas usar la okay, so it's nothing that I'm gonna feel right now. It's something that I would need to use like a lot of times, and then hopefully will improve my eyesight. Cacao. Ah, bueno. Lo compré en Medellín. Ah, and look at this. Caimán. Look at this. Caimán de lagarto. Wow. Y la piel está aquí, sí. La anaconda. Ah, anaconda. So they have anaconda skin here. With a boa. Wow. Look at this. Wow. It's like hard. Feels a little plasticky, honestly. Oh, wow. They got these little plastic. ¿Sabes dónde puedo comprar chicha morada? Pero yo quiero frío. ¿Ya? Chicha pura, es chicha. ¿Sí? Ya vamos. Vamos. Ya. Ahí está, venga. Yeah, so they got this nice little market here. Liking it so far. ¿Cómo te llamas? Tong. Tong. Mm-hmm. My guy Tong here is very welcoming, showing me around a little bit. He's gonna take me to buy some chicha that I was saying that I wanted before. Wait. Oh no. Paiche. Oh, so they got some fish. I don't know what paiche is. ¿Tú has vivido aquí toda tu vida? Ajá. Yo más o menos vivo en Leticia, en Colombia. Ah, ¿sí? ¿Dónde en Colombia? Leticia. Santa Rosa, Perú, Colombia. No lo conozco, pero llevo 4 meses en Medellín. Ah, hace tiempo, para llegar a Bogotá ya. Sale poniendo la capital de Bogotá. Ah, ok. No pasé tiempo en Bogotá. Ah, ya. Yeah. Ah, okay. So you brought me to get the chicha. They got the yellow in there, the ice in there. Kungurabi, es más rico también. ¿Más rico? ¿Qué? ¿Es una forma de chicha? No, es un fruto natural de la selva. Okay. Kungurabi es rico. Okay. Yo quiero probar esto y esto, por favor. Un vaso, dice. ¿Y quieres uno? No, Idman. ¿Para qué pruebas esto? Okay. So this is a like fermented purple corn they have here. It's very refreshing. Espera, esta solo va a poner. Espera que tome primero, ahora tome. Voy a beber este rápido y entonces voy a probar esto. So thirsty, so I'm just going to drink this whole thing right now and then try this other thing. He said it's a fruit. Ungurabi. ¿Cómo? Ungurabi. Ungurabi from the forest. Natural. Natural fruit. Sí, por favor. No, dale igual. Sí, o sea, prueba que esto. Está bien. Salud. Yeah. Oh, that's very interesting. Muy interesante. No sé cómo explicarlo. Es natural, es una. Este es bueno. Para la casa, la mayoría es como utilizamos para el estrés. Es bueno por el estrés. Para el estrés, okay. Cansancio. Son vitaminas como el camu camu. Okay, so apparently it's vitamin, it's good for the stress. Dice, tiene el omega 3, dice que. Ah, omega 3. Vitamina. Omega 3 is like an oil that you get from fish. Ah, muy rico. En caso de mal utilizamos para el estrés, cansado. Y también hay una cosa aquí que se llama trago, ¿sí? Sí. Es un afrodisíaco. Es que está allá en mi puesto. ¿Es bueno o no? Muy bueno. ¿Sí? Ahí vas a probarlo, pero. Vamos después. Ya. Okay. Una bolsita, señor. Ah, no necesito una bolsita. Lo voy a beber ahora. ¿Así nomás? No, con la cañita, porfa. Ah, sí. Bueno. Gracias. ¿Y cuánto vale? Tres soles. Este sí es muy rico. Muchas gracias por el bienvenido aquí y la gira. ¿De parte eres, hermano? Soy de Nueva York. Tengo de California. Ah, bueno, es muy lindo. Noto de Boston. Yo voy a una universidad en Boston. Tengo un amigo que es de. No, él es farmacéutico, químico. Ya, las pruebas. Ya, a mí está. So I'm going with my boy here. We're just showing me everything we got. Look at this. The stuff's pretty good, but it's not as sweet as the chicha morada. Yo te dije, sí, no es. Hay otro que le decimos, probate el masato, que es otro, parece leche.
Okay, es blanco. Blanco. Ah, lo probé en como una 13 en Medellín. Está blanca, sí. Bien verde, dice. That smells really good. Muchas gracias. Okay, so now, ahora que probamos. Achuni. ¿Es trago o no? Sí, afrodisiaco. Ah, ok. De la selva. Sí, porque estaba hablando. Miembro de mono. Claro, de ok. Achuni. Cucho. Un pene de mono. Okay, so they make this with monkey penis. It's an aphrodisiac. Can't believe how much stuff they have here. Oh, they got a little cat. Ahí te va a traer pene de achuni. Pene. Es su miembro, el mono. Sí, y la comes. No, o es un ingrediente. Ingrediente, un huesito. Yo te voy a hacer probar. Muy bonito, muy rico. Ok. El oso gris, the gray bear. Nombre afrodisíaco. RC. Ok. Rompe calzón. No entiendo. Rompe calzón. O sea, abreviado. Es un para fertilizantes para la mujer. Ah, ok. Tú, hombre, mujer, romper. ¿Ya? Yeah, ok, so this is true. Woman fertility. Ah, wow. Tú vas a probarte muy rico. Pues no soy una mujer. No, no. Este es para tomar hombre y mujer. Ok. Por eso rompe calzón. O sea, rompe calzón. O sea, mujer. O sea, enamorada, novia. Okay, so well, para tener intimidad, es muy okay, so this is good. I mean, I'm not planning on having any sexual encounters while I'm here, but I'm just gonna try this. Okay, lo voy a probar. Salud. Ah, es alcohol. Aguardiente, caña. Aguardiente ahí. Ah, okay. So there's aguardiente in there. Aguardiente is a drink really popular in Medellin. Cañazo. Medellin cañazo. Aquí aguardiente o caña. Ah, si no he visto mucho aguardiente aquí. Este huito. Huito. Fruto natural de la selva. Okay. ¿Y qué hace? Es una medicina. Para la medicina, para los bronquios, para el frío. Okay. Este es muy rico, natural de la selva. Wow. ¿Has probado? No, no, estoy bien. Yo he probado suficiente. ¿El huito? Sí, estoy bien. Tengo así. I don't really want to drink the conglomeration of this random stuff, but for the order. ¿Qué es esto? El pene de la chuni, del monito. Ah, look at this. This is the pene del mono. This is achuni. The monkey penis that he was telling me about that they make this with. Oh, wow. Es un pene. Sí, el miembro. Dios. Gracias. Qué interesante. ¿Qué probaron? Sí, poquitito. No, más. Estoy bien. No quiero más. Estoy bien. Otra pregunta nomás, amigo. Okay. Tengo así al amor. ¿Qué es esto? Para el amor. ¿Para qué sirve? Pusanga. Amor. Ah. Echar en amor. Ya, Maiko, cuídate. Gracias. Ya. Good for love. Yeah. Wow. They got it. This guy's got something for everything. I wonder if any of it does anything though, you know? Este honey, baby. Miel. Miel, honey. Ajá. Qué chévere. Ah, wow, look at this. Y es el de su lagarto, güey. Ah. Y esto es del crocodilo. Cocodrilo, pero. ¿Qué es eso? Manteca, su aceite. Ah, so this is the fat. The fat from the crocodile they use for pain. Okay. Dolores, cintura, masaje. ¿Tú qué es andar, Belén?
¿No estamos en Belén? El río abajo, Belén. ¿Quieres andar? Yo creí que esto es... Sí. ¿Quieres andar? Ya vamos para allá, vamos. Yo te voy a llevar. Yo creí que esto es Belén, ¿no? Este es Belén, pasaje Paquito, okay. Mundial, o sea, medicina. Ajá. Belén abajo, flotante. Flotante, en el agua. Eso. Okay, so I think they have a part that's floating on the water, if I... I don't know if I understood that correctly. Es encima del agua. Sí, encima del agua. Vamos. Ya. Vamos. Okay, so this guy's gonna take me to... We're going... I don't really know. But apparently there's a part here that they have that floats on the water, part of Belén, which is the area that I'm in right now. Okay. I mean, people here are great. Gracias, Belén.